Recuperaba el Pollo Oliveira, lo traban Urreta Vizcaya, Ferreira era el de la marca, da la pelota en el hombre de Peñarol. Pérez, la levanta Pérez, la recibe Darío Ferreira, lucha Ferreira, no hay infracción, va Urreta Vizcaya a la marca. Jonathan Pérez. Un pase, decime que fue un pase. Que alguien me diga que eso fue un pase, por favor, y que no le pegó al arco. Ferreira la tiene, Ferreira sigue, Ferreira va. Saca el centro Ferreira. Por donde marca que regalar. La pierde Guillermo Rodríguez. La recupera Darío Ferreira. Ahí va Urreta, el centro. Falló Juan Liotti, llega el Pollo Oliveira. Y la tiene que reventar Darío Ferreira. El uruguayo Ferreira, de jugar de entrada. Este zurdo, volante central, uruguayo, no muy típico en cuanto a sus características, teniendo en cuenta cómo juegan, en este caso, los orientales. ¿Sí? Más técnico, de buen porte, criterioso. Bueno, un buen partido para que empiece a demostrar lo mucho que insinuó cuando entró los segundos tiempos. ¿Y sabe quién es importante también en el andamiaje de Boca Unidos? Ese de que descubrió usted, Camino. Ferreira. ¿Sí? Posicionalmente, en la ubicación, en la tranquilidad que le da, envía a Berico que hace, la pide siempre, tiene un imán y la entrega siempre redonda, como ahora. Se viene, no ponían antes, juega bárbaro este hombre, encima juega como único 5, dándole libertades a otros jugadores y no meter tanta gente en el medio campo. Se viene Cristian Núñez, la toca para... Se viene la contra con Bustos, va a Quiroga, anticipa, bien y sale jugando otra vez Ferreira. La gruta, Ferreira, toca ahora con Patricio Pérez, le mete de diagonal Cristian Núñez, va Pérez, prepara el remate. Ya Danelón jugando para César González, bien en el arranque, manejando la pelota Darío Ferreira, la toca para Danelón, otra vez para Ferreira, el zurdo que levanta la cabeza, se muestra Patricio Pérez, la toca hacia la derecha para Oscar Gerardo Gómez. Y Núñez que juega para adelante, igual se desinqueña. No quiero al negro Núñez, pero en esta no definió bien. Era cruzarla a segundo palo. Por arriba o por abajo. 4-69-3-72. Ferreira. Buena madre Ferreira. Se viene Boca, se viene, va Ferreira. Balón dominado para Pérez. Semiluna de área. El despeje que viene sobre el costado derecho. Pero veo una buena producción en la mayoría de los jugadores de Boca Unidos, sobre todo en mitad de cancha para adelante. Oscarcito, un león como siempre y también le da dinámica. Ni que hablar de Ferreira, bien la bruta, bien Patricio Pérez, muy bien el negro Núñez en la tarea del descarte. Falta el gol, Camino. Caliente la garganta, por el amor de Dios. La gruta jugando para Ferreira. Por el medio viene Patricio Pérez. Va el Patricio Pérez. El remate. Bertoli. El rebote está Núñez. Le queda Bollino. Otra vez Pérez. Ahí está el primero. No por nada, Camino. Pero que no se lesione Ferreira. Que esté así. Que la toque menos si quiere, pero que no salga, por el amor de Dios. Ah, no, pero está Sánchez Paredes. No lo saquen a Ferreira, por favor. La figura de la cancha, Villegas. La figura de la cancha. ¿Bocalón? Sí, me sumo. Sí, con Sosa, que fue clave también con sus intervenciones. Sí, lo... Se viene la contra con Bustos. Va a Quiroga. Anticipa. Viene y sale jugando otra vez Ferreira. La gruta, Ferreira, toca ahora con Patricio Pérez, le mete diagonal Cristian Núñez, va Pérez, prepara el remate.
fondo. Y después al arquero lo quería ayudar un compañero, Mena Iñaco. Sí. El árbitro se dio cuenta. Con la mano sacó la pelota, es penal. Darío Ferreira lo transforma en el 3-0 de Alvarado, que con este 4-0 avanza a la siguiente instancia de los playoffs de la revancha del Argentino A, donde tendrá que enfrentarse con Rivadavia de Lima. Para los maestros de Villa Dolores y la igualdad para los fernandinos, Darío Ferreira.